tal? Mi nombre es Diana Pití y les tengo que decir que cuando me toca entrevistar a alguien que admiro, la cosa se multiplica y se intensifica muchísimo. Estoy súper feliz de presentarles a Daniel Javid. Muchos de ustedes ya de seguro lo conocen. ¿Cómo estás? Bien, querida Diana, ¿cómo estás? Súper bien, qué cool. Placer. Pasar de verte en YouTube en mi celular a tenerte aquí presente. Hiciste la transferencia. Total, fue como que te teletransportaste. Ok, quiero iniciar hablando de ti. Quiero que la gente te conozca. ¿Cómo inició Daniel Javid a ser este conferencista, este motivador, este youtuber? Porque también es youtuber. Sí, bueno, tiene un montón de aristas. En realidad, no he encontrado una palabra que me permite etiquetarme, pero de hecho creo que hasta etiquetarte termina por limitarte. Entonces, digamos que tengo muchos talentos y dones y los he puesto al servicio para generar valor y significado en mi sociedad. Pero inicié como actor a los 6 años en México. Inicié haciendo comerciales, fue un accidente muy interesante en mi vida. Y de ahí seguí haciendo comerciales, terminé siendo la persona que más comerciales había hecho en Latinoamérica. Hice novelas, películas, obras de teatro. Tuve un programa de televisión de música, precisamente. Sí, en un canal que se llama Ritmo Son Latino. Claro, yo lo he visto. Bueno, en Ritmo Son, estuve casi 4 años ahí, entrevisté igual. Entonces entiendo igual un poco lo que pasa, pero es bellísimo, es bellísimo. Tu trabajo es bellísimo. Me tocó entrevistar a N cantidad de artistas. Luego fui promotor, fui productor de espectáculos, hice muchos conciertos. Tuve mucha suerte y mucho éxito en la industria del entretenimiento en mi país, en México. Después seguí creciendo, perdí mi compañía, llegaron esos momentos crueles y duros, por supuesto, de la vida, aunque siempre había sido alguien muy enfocado en el tema de ser muy positivo, de ser muy proactivo. Mi familia, mis amigos solían acercarse conmigo a conversar. Ajá, o háblale a Daniel, si estás triste, márcale a Daniel. Te puede ayudar, sí. Te puede guiar. Y la realidad es que no soy ningún tipo de gurú, no soy predicador, no más que ser motivador, creo que soy alguien que está muy enfocado en la reconciliación humana. Estoy muy enfocado en acortar la brecha entre la mente, la ciencia y el espíritu. Y de ahí nació el proyecto de un gran dolor, de un terrible desierto que pasé. Hice mi primer video que se llama El Fracaso No Existe. Mi esposa lo subió. Ella fue la que me grabó en la azotea de mi oficina. Lo subió sin decirme, aparte. Sin decirme, lo subí así. Ok, ¿y cómo fue el feedback del video una vez ya estaba en YouTube? Pues fue muy random porque, no, lo primero lo subí a Facebook. Okay. De hecho, yo no tenía ni YouTube ni nada, lo subí a Facebook y en Facebook se hizo viral. Cuando yo vi este video, pues ya tenía 20 mil views y llegó a 20 millones de views siendo reproducido en diferentes plataformas. Okay. Y de ahí un montón me empezó a escribir, oye, haz otro video, haz otro. Y la gente no sabía que yo ese video lo había hecho en uno de los peores días aparte de mi y vida. Ni siquiera estabas pensando subirlo, ni siquiera estabas pensando como quedárselo a la gente. Tu esposa fue la que tuvo la brillante idea. Sí. Muy bien. Mi mujer fue la que me empujó así al precipicio, así de más. Y de ahí nació el proyecto. Me tardé mucho tiempo en volver a hacer un video. De hecho, si ves el timeline. Ese no lo he visto, lo voy a ver. Me vas a ver, traigo un poco el pelo largo, no me veo tan acabado. Ah. Después hice otro video, me fui de viaje, hice otro video, luego seguí haciendo contenido. Y así nació. Y han evolucionado porque los últimos que he visto están increíbles. Tienes tu propio editor, tienes ya tu equipo, obviamente ya has crecido mucho más. Pero quiero saber un poquito cómo creas los videos. De repente te sientas o estás viajando, escribes, luego los grabas o fluye cuando estás grabando. Escribo muchísimo, querida. Yo creo que debe tener 300, 400 escritos. Siempre me gustó muchísimo la poesía, la escritura, el arte, la música. Tuve una banda. De todo. Y soy buen cantante, perdón, se los prometo. No. Qué bueno. soy buen cantante, pero siempre estuve escribiendo y me gusta mucho escribir. Y bueno, depende de la inspiración. Me inspira mucho la naturaleza, me inspiran mucho los viajes, me inspira la gente que conozco. No soy alguien que está fabricando contenido cada tiempo. Si te das cuenta, hay gente que en redes sociales todos los jueves sube un nuevo video. Para mí es un tema súper personal y aparte complejo. Me cuesta mucho trabajo hacerlos delante de otras personas. Casi siempre los graba mi esposa o los graba Rocco o Vanna, que son parte de mi equipo. Okay. Eh,
es mucha la inspiración. También cuando oro, cuando me despierto, pues Dios me dice, di esto, no sé. O sea, y la gente de repente también te escribe algunos temas. Habla de esto, habla de esto, habla de esto. Pero a veces lo he hecho, a veces he intentado hablar de un tema en específico y no puedo. No fluye, porque no es algo que te nació en el momento. Ajá, no, de hecho tengo videos que ni siquiera he sacado porque los veo y sé que estoy diciendo una mentira. Y sí. Para las conferencias, ¿cómo te preparas? Por ejemplo, tú creas obviamente el contenido, vas a hablar de amor propio, de motivación, porque tocas bastantes temas. Sí, muchísimos temas. De todo. Sí, cruzamos desde el dolor hasta la venganza, hasta el amor. Y el de la venganza, sí, muy interesante. El perdón, hasta el servicio, los talentos, amor liderazgo. Amor propio, lo vi también. Sí, hablamos de muchísimas cosas, pero en realidad el enfoque de la conferencia es reconectar la mente, el corazón y el espíritu. Y tiene sustento científico, biológico, por supuesto, hasta psicológico y sobre todo espiritual. Yo cuando escribí la conferencia la escribí sin pensar en la gente, en realidad. Ok. O sea, no la escribí, la escribí sin gente. Y ha sido un éxito, ha sido un tremendo regalo. Este se llama Inquebrantable. Inquebrantable. Y es la que has ido llevando por diferentes países y es la que vamos a tener nosotros aquí en Panamá el próximo miércoles, así ¿cierto? Así es, el próximo miércoles en el Hotel Sortis a las 6 de la tarde. Los boletos están en Ticket Plus. Y algunos de los temas que... Ya te lo aprendiste, ya lo has hecho muchas veces. Algunos de los temas que vas a hablar este miércoles para que la gente lo sepa. Mira, es una conferencia para todo el público. De todo. Eso es importante. De trabajo. Para todos los oficios. No importa las edades, tampoco pueden ir matrimonios, pueden ir divorciados, pueden ir familias, pueden ir jóvenes, emprendedores, empresarios, paleontólogos, urbanistas. Me encanta. No importa el oficio. ¿De qué hablamos? Hablamos de redefinir la felicidad, el éxito, el orden, la disciplina, los compromisos, los hábitos. Hablamos de muchísimas cosas. No puedo esperar. Lo más padre es que es una experiencia. O sea, es una experiencia que más allá de la información que se da, que podría estar diluida en miles de libros o en un solo libro o en un solo versículo, digamos que esa información está deshebrada y está puesta de una manera muy, muy ágil y muy fácil también de comprender y de entender. Entonces, dense la oportunidad. No es para gente que está deprimida tampoco. Okay. O sea, si estás bien, ve. Si estás muy contento, ve, porque vas a estar más contento. O sea, se puede vivir en una mejora continua. Entonces, espero verlos por ahí, querida. Muy cool. Yo no puedo esperar que sea miércoles. Esto va a estar increíble. Más 23 va a estar por allá. Date la vuelta, chequea. Y también te invito a que cheques los videos en YouTube porque vas a salir así como con una fuerza y con ganas de comerte al mundo. Sí. Increíble. Tus redes sociales para que estén pendientes. Arroba Daniel Javif, H-A-B de bueno y latina F. Arroba Daniel Javif. Así estoy en Instagram, en Twitter y YouTube también. Buenísimo. Y en todas las que nazcan. Buenísimo. Un placer conocerte. Gracias, querida, de verdad. Gracias, Seguimos con más de Más 23. Yo me quedo conversando con él. ¿Ah? Vamos a hablar mucho.